en esta acción el Toluca. Y este es Leo Fernández, el uruguayo. A toda velocidad rebasa la raya del medio campo. Hay peligro acá. Va por el Oso González. Parecía falta, no la marcó el árbitro, dice que juegue. Ah, qué buena reconversión defensiva del Oso González, ¿no? Porque ya lo habían dejado, te dejo. Viene Chivas, Orozco, tocando para Alvarado, Roberto, centro al área, falló el despeje de la defensa, pero atrás estaba muy atento Emilio Rantia y sale tocando ahora adelante. Va por esa pelota Guadalajara, la gana bien Alan Mozo, pero Chivas tiene el balón con Roberto Alvarado. Filtra la pelota para Beltrán, Beltrán dentro del área. Toque atrás, pegó en un rival, va para adentro. ¡Gol de la Chivas! ¡Gol AT&T! Innovación con propósito. El gol de las Chivas. ¡Gol AT&T 5G! Innovación con propósito. El gol. Pues fue un autogol muy claro, ¿no? Esta jugada de Beltrán, Ricardo. Sí, una muy buena jugada por parte de Alvarado. Cómo le da tiempo a Beltrán. Y este, con esa habilidad que lo caracteriza, manda un centro en diagonal, porque ya tenía muy enfrente al adversario. Muy y bien. Termina rebotándole la pelota. Me parece que es... Gol por la salud, que beneficia con 5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Se hace justicia, ¿no? Me parece que Chivas había sido muy superior a Toluca, prácticamente 30 minutos en donde había tenido una oportunidad clara con una buena de Volpi que termina recostando a la izquierda, pero había tenido presión alta importante. El tema de la lectura táctica de Fernando Beltrán es determinante para este gol, porque está jugando de doble contención, termina cayendo en una zona como extremo por derecha, manda en centro y provoca el autogol. Muy bien, Chivas. La gente de Toluca reclama aquella falta a Leo Fernández.